la vez pasada, ¿no? Así es. Bueno, justamente estamos en plenos preparativos, muy ansiosos ya para comenzar la jornada, el día sábado, aproximadamente de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y esta feria, la agricultura familiar, es un evento sumamente importante, no solamente para Barrio Unión, que es donde se va a realizar, sino para toda la ciudadanía de Salta Capital, por el hecho de que todos los productos que están se están reuniendo en esta feria provienen de lugares sumamente distantes. O sea, los parajes a los que podemos hacer referencia quizás son lugares alejados de la Quebrada del Toro, de lo que son los valles cachaquíes, del este de la provincia, del norte, bueno, zonas subtropicales, zonas andinas, etcétera. O sea que la producción que se va a poder ver en ese lugar es sumamente variada, y no solamente el tema de los productos que se exhiben, sino también que es un lugar donde va a estar la cultura, van a estar las coplas, van a estar los cuentos, va a estar la diversión, como para que todos puedan participar de esta muestra. Mucho más barato los productos, entonces, ¿no? Exactamente. Esta feria se inscribe dentro de un programa que es el de precios cuidados a nivel nacional, tratando que justamente los productos lleguen al menor precio posible, tratando de acortar la cadena de comercialización, o sea, poniendo en contacto tanto a productores como consumidores. Por eso es que los productos son de óptima calidad, pero también del mejor precio posible. ¿Recordamos qué productos? Los productos son sumamente variados. Van a tener posibilidad de comprar, por ejemplo, papa andina, quinoa, papines de oca, también van a tener, bueno, hortalizas, las que normalmente se consumen en Salta Capital y que provienen de la cercanía, también dulces, vinos, plantines de hortalizas, de flores, frutales, así que bueno, todo ese tipo de productos lo van a poder observar y consumir y entrar en contacto con los productores justamente en esta feria. También recibir información de los distintos organismos. Eso es un dato muy importante, o sea, la cantidad de organismos públicos nacionales presentes en la provincia de Salta, que son aproximadamente 20, van a estar presentes allí en la muestra, y no solamente para exhibir cuáles son sus servicios, sino también en muchos casos para realizar una serie de gestiones que son propias de los organismos. Así que va a existir una carpa institucional donde el ciudadano va a poder ir, conversar con los diferentes representantes de estas instituciones para ver cómo se tramitan y cuáles son los servicios propios de cada institución. Bien, bueno, entonces, ¿en qué lugar de Barrio Unión, en el SIC? Justamente, la feria va a ser en el SIC de Barrio Unión el día 7 de junio, desde primera hora de la mañana, o sea, desde las 8 de la mañana. Muchas gracias. Bien, bueno, una buena propuesta para el día sábado, para ir en familia, hacer compras a menor costo y, bueno, también disfrutar, porque dijo que va a haber espectáculos y también recibir información. Por ejemplo, está la gente de ANSES, ellos nos dijeron que iban a estar en una carpa y también iban a hacer consultas referidas a procrear, progresar. Tengo una pregunta, Inés, para ANSES. A ver, vamos a tratar de ubicarlo a uno de los titulares de ANSES, Maximiliano Aragón, que estaba por aquí. Si no, está Ernesto Martínez. Dale, aprovechemos y le preguntemos a Ernesto Martínez, ¿te parece? Sí, acá ya lo llevó, Ernesto Martínez. Estamos en vivo para FM Express, para feedback. Así que bueno, Martín, aquí ya lo tengo al licenciado Ernesto Martínez. Bueno, lo saludo, licenciado. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Licenciado, aprovechamos porque estamos haciendo una nota sobre el tema de agricultura familiar. Bueno, interesante, ¿no? Ustedes son algo así como SAMID, lo que hace SAMID en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, más o menos una experiencia más chica en Salta. Sí. Nosotros, bueno, yo trabajo en ANSES y lo que estamos haciendo, además de la feria, que es muy importante, ¿no?, que se pueda realmente tratar de acercar estos dos brazos, que son por un lado los agricultores, el pequeño productor con la gente del barrio, con el vecino, es fantástico. Y nosotros por otro lado, desde los organismos, en nuestro caso que nos ocupamos de lo social, lo que vamos a estar haciendo es acompañándolos, vamos a hacer una carpa donde vamos a estar todos los organismos atendiendo, para que también se vea que la política es una sola, a pesar de que seamos muchos los actores, y que podemos resolver cosas todos juntos. Así que creo que es una iniciativa muy linda que viene bien en estos momentos donde se nota más que nunca la concentración en los mercados y la incidencia que tiene, sobre todo
en lo que es la comercialización de productos, ¿no? Uno ve que están en muy pocas manos y poder darle lugar a pequeños productores, a gente chica que donde uno ve que la intermediación se está llevando una buena parte de la torta, más que una buena parte, creo que es algo muy positivo. Martínez, tengo una pregunta para hacerle que no tiene que ver puntualmente con esta actividad, y es que me han preguntado muchos jubilados si es cierto que se va a adelantar el aguinaldo. Bueno, vos sabés que esto, nosotros lo venimos adelantando al aguinaldo hace varios años. Sí. El hecho de que, esto para que no haya confusiones, es decir, comenzar a pagar el aguinaldo a partir del 2 de junio, como se hace varios años, es adelantarlo, porque en realidad, y que también lo hace, por ejemplo, otras entidades, ¿no? Pero la verdad es que por ley el aguinaldo en realidad se paga a partir del 30 de junio. Pero ya hace tiempo que lo venimos haciendo y es según el calendario de pagos. O sea, hoy, mientras nosotros hablamos, hay gente que está cobrando lo que le corresponde al mes de junio y está cobrando el medio aguinaldo. Tampoco para generar falsas expectativas, es decir, lo estamos adelantando, que es un esfuerzo financiero, porque fíjate que a nosotros, desde los aportes y las contribuciones, cuando uno mira los ingresos de flujo de fondos al ANSES, esto se genera con las declaraciones juradas de julio recién, que es dinero que entra. Claro. Pero se está haciendo un esfuerzo que se viene haciendo hace algunos años, pero bueno, está bueno contarlo y que lo sepa, porque sí se adelanta y lo venimos haciendo hace varios años. Pero yo conozco casos, Martínez, de gente que cobró la jubilación y no cobró el aguinaldo. ¿Es posible? No puede ser. ¿No puede ser? No, ¿es imposible? No. A ver, tendría que ser un error. Esto se liquidó automáticamente por sistema. Son 7 millones de jubilados. Y si tenemos algún caso así, me pasan los datos porque tiene que haber alguna cuestión bancaria o algo así. Está bien. El que cobre el sueldo, cobre el aguinaldo. Exactamente. Sí, bueno, sí. Esa era la consulta. Gracias, Martínez. Es muy amable. Saludos. Bueno, hasta luego. Bueno.